Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, ¿todo bien? Gracias, Silvia. Los demás, ¿qué tal? Con ¿Listos? gripe todavía. Con gripe, Buenas wow. noches, Miguel. Todo bien. Con un gran calor horrible del demonio. O sea, me duele hasta la cabeza del calor. Sí, les creo. Niña. Yo hoy estuve en un pueblito y extremo, de verdad que estaba haciendo un calor extremo. ¿Y por dónde andaba? En un pueblito llamado Panchimalco. Sí. Queda en... Pero eso que no está allá por después de los planes. ¿Sí? Vea, y ahí Pero que no hacia se abajo. supone que es fresco. Ah. Para hacerles el comentario, de Panchimalco se ve enorme, pero cuando les digo enorme, enorme, la puerta del diablo. Y si hemos ido a la puerta del diablo, es el pueblito que se ve abajo. Ajá, sí, es cierto, yo recuerdo haberlo visto. Y andaba allí en son de trabajo. Sí. Ay, Así es no, que Dios. estuve todo el día por allá, bien rico el clima. O deshidratado. Sí, pero bien, gracias a Dios ya estamos acá. Acá donde estoy, pues, acá sí está un poquito más fresco, a comparación de donde estuvo. Ok, arrancamos. Buenas noches ya oficialmente a todos y a todas. Para este día hay un montón de cosas que hablar. Entre el montón de cosas que hablar, pues, obviamente quiero... Buenas noches. Quiero irme a varios elementos. El primero de ellos es con respecto a que para este día ya tendríamos que haber finalizado, tendríamos que finalizar lo que comprende la sección, perdón, sección número 3 de nuestra plataforma. Ahora bien, yo dije que les iba a dar dos temas por ahí agregados, bueno, uno agregado para hoy. Y lo voy a combinar con el otro que vamos a desarrollar, que es parte de la plataforma y parte de lo que se ve en esta semana número 3. Así es que arranco, tengo exactamente 25 minutos para cada uno de los temas y arranco con este. ¿Alguna vez habíamos escuchado del modelo Canvas? Quizás sí, quizás no. El modelo Sí. Canvas no es el mejor modelo de plan de negocios, pero sí es un modelo que su servidor recomienda para el proceso de emprendimiento. Y expreso el porqué. Lo recomiendo porque en esos 9 elementos que usted ve, podemos hacer todo el extracto de la información. Y esto nos permite, a su vez, que sepamos a dónde estamos posicionados con nuestro emprendimiento y que podamos ir desarrollando un poquito más nuestro trabajo. ¿Están? Sí. Entonces, para efectos de que les quede a ustedes, denme un segundito. Se los acabo de enviar ahí al grupal. Por ahí les envía al grupal el modelo Canvas. Bien. Voy a explicarlo, como dije, rapidito para que lo tengamos todo claro. Eso sí, usted puede interrumpirme en el momento que usted crea conveniente y usted me dice, Miguel, este punto yo no lo entendí, podemos volver a explicarlo y con gusto lo voy a hacer. Me voy a ir según el orden que se propone, aunque aplica el principio de matemática, el cual dice que el orden de los factores no altera el producto.
Basado en eso, me voy en el principio matemático y no nos va a afectar en nada, aunque por el esquema yo lo voy a ir explicando detalladamente. Primer elemento que nos propone, el segmento de clientes. En el caso del segmento de clientes, el día de ayer yo lo estuve explicando con bastante detalle a través de los cuatro tipos de segmentaciones que hay: la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica y la segmentación sociocultural. Pero en el modelo Canvas nos dice, lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Quién es nuestro cliente? Ah, nuestro cliente es toda persona que compra camisas para hombre. Perfecto, ese es mi cliente. ¿Para quién se está creando este valor? Ah, solamente para las personas que utilizan camisas formales, es decir, manga larga. Porque nosotros solo vendemos camisa formal, manga larga, no vendemos de otra. Ese es para la persona que yo estoy creando mi propuesta de valor. Y esto nos permite agruparlos por segmentos. Por ejemplo, los segmentos, ya dije, debe ser hombre, pero dentro de esta misma categoría de hombre vienen otras subsegmentaciones, que sería para la talla de 10 a 14 años, por ejemplo, la talla S, la talla M, la talla L y la talla XL, 2XL, etcétera, ¿sí? Estas subagrupaciones o subsegmentaciones son las que me permiten también determinar el inventario. Más adelante lo voy a mencionar, pero me permite determinar el inventario. Porque, por ejemplo, yo pensé que las camisas 2XL manga larga no se vendían. Y me he llevado la sorpresa que las tallas grandes son las que más se están vendiendo. Y la camisa que yo pensé que se iba a vender más, que era la talla 10 a la 14, no se está vendiendo. Por lo tanto, me permite establecer mis prioridades. ¿Cuál va a ser mi prioridad? Si estoy vendiendo más las tallas grandes, entonces dedicarme quizás a este rubro de tallas grandes. Y el rubro de tallas infantiles, juveniles, no nos funciona. Entonces, perfectamente podemos decir, no, no aplica. Siguiente elemento dentro de todo lo que es el modelo Canvas, la propuesta de valor. Igual ya lo mencioné un poquito dentro de todos los procesos de estas semanas. En la propuesta de valor, es la propuesta que nos hace únicos en cada segmento. Por ejemplo, la camisa 3XL no la vende nadie más que solo nosotros. Eso nos hace únicos. Siguiente elemento que pudiera ser una propuesta de valor, como lo dice ahí, ¿qué problema soluciona? El problema que soluciona es que nadie más está vendiendo camisas manga larga. Pero adicional, hacer camisa manga larga es estilo Columbia. Estas camisas, no sé si usted se ha fijado, que hoy se han puesto de moda. Cuando le digo se han puesto de moda, las camisas tipo Columbia, hoy hay en diferentes marcas. Antes solamente estaba la marca Columbia como tal. Pero sacaron réplicas, para no decir imitaciones. Sacaron réplicas de otras marcas con la tela muy parecida, pero que son otra marca como tal y que se está vendiendo muy bien en el mercado. ¿Qué necesidad satisfacemos con nuestra propuesta de valor? La necesidad de la vestimenta. Y según el principio de las necesidades básicas de Maslow, es parte del primer peldaño de la satisfacción de necesidades. La necesidad de una vestimenta. ¿Qué beneficios aportamos? Ah, aportamos el beneficio que le hacemos la entrega hasta la puerta de su casa u oficina, como usted lo crea conveniente. Y ese es el beneficio desde el punto de vista del cliente. Ahí tenemos segmentación y propuesta de valor dentro del modelo Canvas. Pero dentro del modelo Canvas también nos lleva al otro elemento que son los canales. Y los canales tienen que ver en dos vías. La primera vía, ¿a través de qué medios contactarás y atenderás a tus clientes? La primera vía es, voy a utilizar Instagram,
voy a utilizar Facebook, voy a utilizar Twitter, voy a utilizar LinkedIn, voy a utilizar Snapchat, voy a utilizar WhatsApp, voy a utilizar Telegram, etcétera, la plataforma que sea. Ese es el primer canal de distribución. El canal, perdón, el canal por el cual vamos a contactar a nuestros clientes. Pero también en canal se entiende por el canal de distribución. Ejemplo, yo, Miguel, todo lo que yo vendo es en línea. Yo no tengo una ubicación geográfica. Y como no tengo una ubicación geográfica, todos mis pedidos son envíos o entrega en Metro Galerías. No tengo otra opción. Envíos o entregas en Metro. No más. ¿Por qué? Porque obviamente son mis canales de distribución. Pero si yo tuviera una tienda física, yo puedo decir envíos a todo El Salvador, entregas en Metro Galerías o vas a retirar el producto en nuestras instalaciones. Serían los canales de distribución. Si usted observa en canales, van dos elementos: el medio por el cual estamos contactando y el medio por el cual estamos entregando el producto o servicio a nuestro cliente. Punto número cuatro: relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación esperamos tener con ellos? ¿Será que esperamos que nos compren una vez y nunca más regrese? ¿O será que esperamos que nos compren una, dos, tres, cuatro y si es posible cada día o cada semana, perdón, nos estén comprando nuestro producto o estén utilizando nuestro servicio? ¿Sí? Y de esta manera la relación se va a ir haciendo más estrecha. Porque de repente al desconocido terminación 45 le mandábamos el producto, pero después sabemos que este desconocido terminación 45 se llama Miguel. Y como se llama Miguel, ya lo tratamos por Miguel. Miguel, le tengo esta oferta para usted. Miguel, le tengo este producto para usted. Miguel, le tengo este elemento para usted. Miguel, 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 etcétera. Y esta relación con Miguel permite que obviamente podamos estar haciendo más negocios con él porque nos está beneficiando a nosotros y nosotros le estamos beneficiando a él. Punto número 5, fuente de ingreso. La fuente de ingreso tiene que ver con cuánto están dispuestos a pagar nuestros clientes por la propuesta de valor. ¿Cuánto está dispuesto a pagar nuestro cliente por esa camisa que acabo de mencionar? Posiblemente nuestro cliente esté dispuesto a pagar $1 o posiblemente nuestro cliente por la propuesta de valor que nosotros le entregamos hasta la puerta de su casa u oficina esté dispuesto a pagar $5. Esa propuesta de valor es la que necesitamos enmarcar muy bien porque es lo que nos va a hacer diferente y lo que nos va a posicionar en la mente del consumidor. Y lo otro, ¿qué formas de facturación se consideran? Aquí hay una tela que cortar bien larga. Mucha gente dice, Miguel, yo solamente vendo en efectivo. Si no es en efectivo, yo no le vendo. ¿Cuántos clientes se nos están yendo? Le pongo un ejemplo de un supermercado grande que está en Santa Elena, inicia con W y termina con T. El supermercado. Este supermercado tuve la dicha o desdicha de pasar el día martes a comprar. Necesitaba comprar productos así, de primera necesidad, y dije, me queda el paso. Pago en la caja rápida, escaneo yo mismo y vámonos. Llego y no andaba efectivo. Normalmente no acostumbro a andar mucho efectivo, acostumbro a andar en medios electrónicos. No andaba efectivo. Cuando llego, me dice la chica que estaba atendiendo, el pago sería en efectivo, ¿verdad? Porque no tenemos
en este momento sistema. Y yo, ah, no había un cajero del banco al que yo tenía el dinero. Y me quedo así, wow, ¿qué voy a hacer en este momento? Ni modo, ¿qué hice? Fui a sacar el dinero al cajero que estaba ahí. No sabía que cobraban tanto, pagué 4.50 por la transacción que hice de sacar el dinero en otro cajero. Pagué, sí, pero ¿por qué cuento esta historia? Primero, porque fue traumática. Y segundo, porque en ocasiones se pierden ventas. Y eso sucedió con este lugar. Es bien Muchas, muchas, frustrante. muchas de las cosas que la gente llevaba tuvo que dejarla porque no pudieron comprarlo. Porque obviamente solo tenían la forma de pagar a través de tarjeta. Entonces, es ahí donde nosotros debemos presentarle a nuestros clientes todas las opciones de pago. Efectivo, transferencias, pago con tarjeta, andar un POS y cobrar a través del POS. ¿Qué otro? Bitcoin es moneda de circulación en el país, etcétera. Todos los medios habidos y por haber para que nosotros podamos hacer negocio. Y por último, ¿qué márgenes obtienes? Esto es fundamental y dije que lo iba a explicar. En ocasiones hacemos malas cuentas y en las malas cuentas no pusimos el fresco que nos tomamos, no pusimos el pasaje, no pusimos el acompañante que fue con nosotros el día que hicimos la compra y le pagamos pasaje, le pagamos bebida, etcétera. Y después decimos, pero si yo compré a $3 y di a 7, pero ¿por qué no me sale el dinero? Fácil, porque no hemos puesto los elementos que los economistas llaman los gastos hormiga. Gastos que aparentemente, no, el fresco no es caro, vale una cora. Bueno, 35 vale hoy. Vale 35 centavos, no es caro. Pero 35 por 2 ya son 70 centavos. Y no solo se tomaron el fresco, sino que también se comieron un hot dog, etcétera. Y eso significa que ya gastaron $4. Los $4 que les iban a quedar de ganancia del producto se fueron allí. Y después, cuando hacemos cuentas, decimos, ups, estoy perdiendo. Pero Pero también porque no. pasa algo, Miguel, no, no, vaya, en mi caso, yo Dígame. no me cobro, o sea, no me pago mi día, en mi caso, sí es cierto, hago mal, hago muy, muy, muy mal. Me quedaron de dar una como clasecita de costos y me dijeron que lo tenía que desglosar todito. Por ejemplo, el local, cuánto vale el local, la luz, el agua, todito eso, y el porcentaje que me tengo que dar yo para X producto. Y no me lo han dado. Por eso tal vez estoy fallando en eso. Porque uno hace las cuentas, vaya, digamos, de cuánto costó una bolsa de dulce por tanto que trae. Y eso es el resultado, en teoría. Pero no saca todo lo que implica eso, que es el, pero en mi caso tengo local, el alquiler del local, la luz, el agua, ¿qué más? Mi ganancia como tal, como empleada. Entonces, eso no lo saco. Entonces, tendría que darlo tricaro y después me dicen, muy caro. Voy a intentar, aprovechando que usted hizo la pregunta, dar una clasecita rápida. Rápida de un par de minutos. Lo primero que se hace, Ángela, es sacar todos los gastos fijos. El alquiler de local no va a variar mientras no le aumenten, ¿verdad? El alquiler de local se mantiene, es una constante. Voy a poner precios al azar en este momento, solamente para hacer el ejercicio. De alquiler de local pagamos $100. De luz hay una variante, pero digamos que el rango es de $15 en luz. Ya son
115. De agua hay una variante, pero digamos que pagamos $5. Son $120. De teléfono, internet, etcétera, tenemos un plan bien básico y pagamos otros $20. Llegamos a $140 en este momento. Esos gastos son fijos, no varían. Gastos variables que usted tiene. Bolsas para depositar los dulces que vende. ¿Por qué digo que es un gasto variable? Porque, ejemplo, Miguel llegó y le compró 500 dulces. Simplemente me entregó la bolsa completa y me dijo, adiós, Miguel, y ya estuvo. Pero si yo le estoy comprando de a cora en cora los dulces, estoy poniendo el ejemplo, de a cora en cora, significa que usted va a gastar cuántas bolsas para los 500 dulces. Si da 5 dulces por una cora, usted va a gastar un ciento de bolsa. Este ciento de bolsa entra en un gasto variable, ¿sí? Porque me puede costar 60 centavos o $1, no sé cuánto vale, pero pongámosle $1, pero ese dólar posiblemente no me lo voy a gastar en un mes, o posiblemente sí me lo estoy gastando en un mes. Estoy poniendo un ejemplo general. Digamos que con los gastos variables llegamos a $160. ¿Ok? $160. Ahora viene el punto de equilibrio. ¿Cómo llego al punto de equilibrio? Por ejemplo, Ángela, usted compra la bolsa de dulces a $10. Voy a poner ejemplo. O sea, en este momento lo estoy haciendo así solamente para que los números me cuadren y no necesite de calculadora. ¿Sí? Usted compra la bolsa de dulces a $10. Para sacar los $160, ojo, no he puesto en cuenta su salario todavía. ¿Sí? Ojo acá. Para sacar los $160, usted necesita vender 10 bolsas de dulce. 16. 16, perdón, 16 bolsas de dulce, ¿sí? Pero cada bolsa de dulce, usted tendría que ganarle $10. ¿Por qué? Voy a explicar el por qué. Porque gastó $160 en comprar las 10 bolsas, pero usted necesita $160 para pagar todos sus gastos. Entonces, eso significa que usted tendría que dar cada bolsa de dulce a $20. ¿Sí? Al darla a $20, usted sale tablas. No gana, no pierde, o lo que llamamos, llega al punto de equilibrio. Pero el problema está ahora, Ángela, en lo siguiente: que si yo lo doy a $20, está demasiado caro, porque excede lo que aún yo he recomendado, que ha sido del 30 al 70% de ganancia en el producto. Si está en ese precio, significa que no puedo vender solo dulces, sino que tendría que vender otro elemento, otros elementos para que se vaya costeando todo esto. No sé si me he dado a entender, Ángela y compañeros. Sí, 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 más sí. algunas cosas sí. Vaya, Okay, en mi dígame. caso no es solo dulce, también hay paletas, bombones, y ahorita he innovado en el caso de las mangoneadas, chocobananos, y tengo varios sabores, no solo es mango. Entonces, una de las dos es más cara por la fruta, va, porque es más cara. Y otra la doy normal, 50 centavos. Entonces, también en eso voy queriendo innovar, pero eso complica otro gasto, porque es gasto de freezer, que hace poco lo acabo de adquirir, y el gasto de una olla para derretir chocolate, que a la larga, digamos, tendría que sacarle ese costo. Todo eso, Ángela, como recomendación, ya lo voy a ver más adelante, pero como recomendación, Ángela, divida los productos. Divídalos.
La innovación, Ángela, casi siempre es buena. Pero escucha el término, casi siempre. A veces la innovación se lleva nuestras ganancias. Entonces habrá que ponerlo en balanza y la única forma de ponerlo en balanza es dividiendo cada producto. Por ejemplo, de los dulces, me quedan $7 de ganancia por bolsa, por ejemplo. Eso significa que todavía me faltan $3 para llegar al punto de equilibrio. Pero de las mangoneadas, me quedan $3 de ganancia al realizar X cantidad de mangoneadas. Me quedan $3. Con esto, yo logré completar los 10 de cada uno de los productos. Pero me he dado cuenta que los dulces ya no se están vendiendo, sino que se está vendiendo la innovación de la mangoneada. Entonces me voy a dedicar a invertir más en este producto. Si usted me dice, Miguel, pero la ganancia solo fue de $3, sí, pero como es un producto que se está moviendo más, posiblemente logro llegar a los $10 de ganancia más rápido que con todos los dulces. No sé si me doy a entender. Creo que necesitaría una clase más profundo de Vaya, pero eso. voy a subir el video, vuelve a ver todo lo que he explicado y vaya anotándolo. Y va a ver que con esto creería yo Por que favor, por lo por favor. menos la introducción al punto de equilibrio la estamos haciendo. Vaya. Miguel. Dígame, Ceci. Ella tendría que vender más mangoneadas, o sea, invertir las ventas de los productos, como la mangoneada es lo que se está vendiendo más, la innovación es lo que se está vendiendo más, incrementar esa venta, que disminuya la venta de los dulces. Así como que dice, no prestarle mucha atención a esa venta para llegar a su punto de equilibrio, ¿verdad? Efectivamente, o sea, la ventaja de tener este modelo que estoy hablando del Canvas es que podemos segmentar exactamente productos que nos están dando más o menor ganancia y de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, quizá el producto que yo creí que me daba más ganancia al final no me está generando nada, sino que es más pérdida porque estoy gastando en ir a comprarlo. Lo elimino Miguel. y quedo con el producto que sí me está generando ganancia. Pero solo lo puedo saber si estoy midiendo ingresos y después me voy a ir al punto de costos. Moisés. Y por ejemplo, para decir, si la compañera vende mangoneadas para, por decirlo así, sacarle la ganancia que no le están sacando los dulces. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con lo que tiene que invertir para hacer las mangoneadas? Por ejemplo, la fruta, no sé si las de envasos o no sé cómo se haría ahí con sería ese La gasto, inversión ¿no? inicial, Moisés, siempre va a salir de lo que ya tenemos. Por ejemplo, vendí la bolsa de dulces. Y la vendí, vendí, la vendí, no gané nada, sino que simplemente la vendí a los mismos $10 que la había comprado. ¿Cuál es la ventaja? Que yo recuperé mi inversión. Hoy tengo $10 para reinvertirlo en las mangoneadas. No sé si me doy a entender. Sí, un poco. Y Y ahí, dígame. cuando tenga que comprar más producto para hacer mangoneadas, pero si tiene que, por ejemplo, reponer, digamos, de la bolsa de dulce. Es allí donde siempre los emprendimientos necesitan inyección de capital, siempre. Pero hay que llevarlo en equilibrio, o sea, porque yo no puedo. Vuelvo a una frase, creo que la mencioné con ustedes y que a mí me gusta mucho. No me puedo soltar de esta rama si no estoy bien agarrado de la otra. Sino que tengo que estar aquí en la transición con un equilibrio muy, muy firme. Cuando yo veo que la rama ya me está sujetando, puedo ir haciendo esto. Mire, voy soltándome de la rama anterior. Y me quedo con la nueva porque obviamente ya me está produciendo para hacerlo. Pero el problema está que a veces los emprendedores hacemos esto. Estamos acá, en el equilibrio. Y decimos,
ya me estoy yendo bien. Y nos fuimos para abajo con los dos, porque no habíamos terminado de desarrollar. Silvia. Generalizando un poco, en el caso de ella y prácticamente de todos, tendría que ser como un presupuesto, ¿verdad? De cuánto dinero empezó y poner a la par los costos con los que ella se quiere mover, precio de mangoneada, todos los productos que ella tiene y así irlos poniendo a la par para ella ir viendo las ganancias y cada día hacer todo lo que se, como decir, un cuadre de caja de todo lo que se vendió ese día y así ella va a poder ver cuánto ganó y cuánto gastó y así ella sepa que no está invirtiendo más y ganando poco, ¿verdad? Así puede llevar un equilibrio. Vaya, prácticamente no, digamos, no compro diario, sino que, digamos, compro como una vez a la semana, dependiendo de qué tanto se mueva el producto. Porque a veces, digamos, ahí, vaya, por ejemplo, la semana pasada, como yo vendo casi a la par de una universidad, estaba en interciclo, no había clase, no había movimiento. Entonces, lo que hice fue quedarme congelada. Si se vendía, bueno, y si no, también. Entonces, no era de que iba a ir a comprar en esa semana mala, porque no había venta. Entonces, ahorita se está moviendo un poquito más y porque también tengo eventos. Entonces, eso significa de que me voy a mover un poquito más si necesito invertir. Por eso es que también no. Creo que me Así ayudaría ahora. bastante tener como un cuaderno con todo, para ¿Sí? que ella vaya viendo todas sus ganancias, Hago mis ventas así, o sea, digamos, vendo $1 de chocobanano, por decirlo así. Vendo chocobanano. Entonces, el dinero que es de el refri, por decirlo así, producto todo congelado, ese es aparte. El pisto que es de los dulces, es dulce nada más. Vaya, por ejemplo, ahorita estoy con los churros preparados. Entonces, es otra cosa que le estoy agregando. Y así voy, como digamos, separando las cosas. Y todo claro. eso, Ángela, le va a ayudar. Obviamente, como usted dice, y si en algo yo le puedo ayudar, con gusto. Me escribe y yo le explico por ahí, a ver cómo profundizamos más. Igual, cualquiera de ustedes que necesite un poquito más de apoyo, lo podemos hacer. Me siento bien así como estoy en televisión y en vivo, porque el tiempo al aire es caro, ¿verdad? Entonces, no puedo profundizar Perdón. más, pero sí lo puedo hacer de manera privada, con gusto estoy para apoyarlos. Ok. Okay, gracias. Punto número 6. Recursos claves. Los recursos claves que requieren nuestro modelo de negocio. Hay productos, hay, sí, producto que es indispensable. Por ejemplo, sigamos con el caso de Ángela. Ángela no puede vender chocobananos si no tiene chocolate. Ángela no puede hacer chocobananos si no tiene la olla para derretir el chocolate. Ángela no puede vender chocobananos si no tiene un freezer para congelar el chocobanano. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo tal cual. Recurso clave. Hay recursos que no los podemos eliminar. Diferente si me dice Ángela, no, Miguel, lo que yo estoy vendiendo es flan. Ah, perfecto, no necesita refrigerador. Porque el flan, él solito cuaja, le decían las abuelitas. Él solito endura, ¿ya? Y ya cuajado, ya se vende. No necesitamos refrigeración. Diferente a la gelatina, ¿verdad? Pero el flan no necesita. Entonces, con el flan pudiéramos decir, no, no tengo refri, no hay problema. Hice el flan en la mañanita y ya en la tarde ya lo estoy vendiendo porque ya está cuajado. Obvio, cuajaría más rápido en refrigeración, pero estoy poniendo un ejemplo de que hay recursos que sí son indispensables y hay otros que no lo son. Punto 7. Actividades claves necesarias. Por ejemplo, producción, distribución, publicidad. La producción, ¿cuánto tiempo me lleva a armar o preparar los chocobananos? ¿Cuánto tiempo me lleva vender los chocobananos? ¿Y qué tipo de publicidad estoy haciendo? ¿Tengo un rótulo? ¿No tengo ningún rótulo? ¿Cómo está
el factor de la publicidad dentro de mi actividad clave. Estos elementos son indispensables que los valoremos, porque posiblemente el estar preparando el chocobanano se lleva 4 horas de mi día. Y eso provoca que yo descuide los dulces, posiblemente. O posiblemente me lleva poco tiempo, lo preparo y puedo estar preparando, vendiendo y logro el equilibrio. También, ahí ustedes saben cómo llevan las actividades dentro de los procesos. 8. Socios claves. En los socios claves para mí es lo más fundamental que hay. Y explico el porqué. Yo necesito tener socios claves en mi modelo de negocio. Porque el socio clave es aquel que, por ejemplo, yo no tengo chocobanano, pero lo pasa vendiendo la empresa Los Tres Pollitos. Y la empresa Los Tres Pollitos me lleva el chocobanano hasta mi negocio. Sí, Miguel, pero me lo da 50 centavos más caro. Ok. Pero ¿cuánto me costaría ir a comprarlo a mí? Pasaje, tiempo. Me sale más barato pagar esos 50 centavos extra y me lo están llevando hasta mi negocio. Por ejemplo, ese es un socio clave. Otro socio clave. Muchas empresas dan mercadería en consignación, donde nos dice, mire, yo le dejo la bebida. Si la vende, pues me paga todo lo que venda. Si no, pues obviamente yo le retiro la mercadería y ya. Hay que aprovechar este elemento de mercadería en consignación porque, por ejemplo, me dejaron las sodas, por decir algo, y me dejaron una docena, no me dejaron muchas, una docena. Miguel, pero una docena, ¿qué son? Son $6. Sí, pero $6 no los tengo. Entonces, y me lo han dejado en consignación, vendí las 12 y ya saqué mi ganancia y le pagué al proveedor. Ya la siguiente vez ya tengo para invertir yo y decirle, déjeme siempre las 12 y déjeme 12 más que se las estoy pagando, porque ya gané los $6. Compré y este socio clave se va ampliando un poquito más. Me decía una persona de una cafetería, nosotros iniciamos con poquita soda porque pensamos que no se iba a vender, pero semanalmente estamos vendiendo 150 sodas semanales. Está cerca igual de una institución educativa. 150 sodas. Como buen salvadoreño metido, hice cuentas y dije, solo en la soda está sacando su par de dólares. ¿Por qué? Porque está ganando. Y me dice, la ventaja es que la soda me la traen hasta acá el camión. Y yo no tengo que gastar en ir a traerla. Socios claves. Y el último elemento de los que vamos a hablar es los costos. Defina, por favor, la estructura de costos de su modelo de negocio. ¿Cómo puede minimizarlos para contribuir a un modelo de negocio rentable? ¿Cómo lo puedo minimizar? Primero, no gastando el tiempo en ir a comprar yo. Segundo, ¿cómo lo puedo minimizar cuando yo puedo? Y cuando digo cuando yo puedo, hacer las compras a domicilio si es posible. El día de ahora yo expresé que estaba algo cerca de mi amada casa y necesitaba comprar algo. Hay una aplicación que no le voy a hacer publicidad, pero empieza con una P. Y cuando, nunca la había usado, sinceramente nunca la había usado, pero me dicen en la casa, Miguel, nos hace falta, pa, 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 pa. Y me hicieron la lista. Ok, vine y dije, aplicación de P, haz tu magia. La descargo, pido todo lo que necesitaba, compré todo lo que necesitaba y me salió bien caro el envío, $1.50. Y yo estaba en Panchimalco. ¿Cuánto iba a gastar para desplazarme? ¿Cuánto iba a gastar primero de combustible y segundo, el tiempo que no lo tenía? Entonces, en ese sentido, la estructura de costos es fundamental. Yo le acabo de poner un ejemplo de casa, pero posiblemente usted pueda ahorrar costos haciendo pedidos de esta manera. Le damos trabajo a alguien más y adicional, ganamos más nosotros porque perdemos menos tiempo.
Si usted me dice, no, Miguel, a mí me queda el paso. Cuando voy para mi casa, yo puedo pasar comprando todo. Perfecto. Pero es que, Miguel, van a saber a dónde yo compro. Tranquilo, si la gente sabe a dónde compramos. De verdad, o sea, la gente sabe a dónde compramos, pero la gente no va a ir a perder su tiempo para ir a comprar hasta allá. Uno, dos, no van a comprar en la cantidad que nosotros compramos. Porque quizá yo quiero una cora de dulces mexicanos, nada más. Pero quizá usted dice, una cora no se la venden en el distribuidor, le venden la bolsa de tanto. ¿Ok? Entonces yo no voy a ir a comprar porque no consumo tanto dulce, aunque yo sé a dónde lo venden. Entonces son socios estratégicos que me permiten reducir los costos al máximo. Y en la reducción de costos es donde me va quedando el margen de utilidad para poder asignarme un salario. Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá. Miguel dijo que eran dos temas. Sí, lo siento, solo me alcanzó el tiempo para uno. No va a dejar tarea. Hacer su modelo Canvas. Ya sabía. Mire que solo les he dejado una. Iba a dejarle dos. Bueno. Hacer su modelo Canvas. Hago la aclaración. No me interesa que me ponga, usted sí lo va a hacer, pero en el que me va a presentar a mí. No me interesa que me ponga socio clave, los tres pollitos, los tres aguacatitos. No, no me interesa. Solamente quiero que usted tenga definido quiénes son sus socios claves. Eso es lo que me interesa. Para efecto de que no vaya a decirme, Miguel nos copió y él ni sabía dónde vendían los aguacates y desde que yo dije que los aguacates los venden ahí, me hizo la competencia. No es ese el objetivo. El objetivo es que usted tenga bien definido quiénes son sus socios claves. Vaya, en mi caso serían dos, uno con los dulces y otro con las mangoneadas. Exacto, o sea, o yo le diría serían tres, y el que le provee el chocolate. Ah, no, lo compro. Pero es un socio clave. ¿A dónde lo compra? Por Yo ejemplo, tengo una pregunta. dígame, Mayra. O sea que pues prácticamente socios claves, por decirlo así, es mi proveedor mayorista, porque es a quien yo pues voy a comprarle la docena. Sí, sería un socio clave, mayorista o fabricante. Ah, O sea, okay. lo Y en ideal, y yo le diría, lo ideal es que nos fuéramos a la cabeza, al fabricante. Ay, Dios, es que no he dado todavía, me he rebuscado, pero bueno. Mayra, no se limite, Es no que se limite. no se hallan, cuesta. Puede llegar hasta el fabricante, No, no se limite. es horrible, es cierto, Ángela, cuesta. Ay, no. Sí, es No, horrible. estar en el Pero centro. no, no se limiten, hay que buscarlo. El fabricante está y hay que Sí, buscarlo. está, pero a veces es muy, muy, muy difícil que el fabricante lo mande directamente porque uno a veces solo Ah, compra una o dos cajitas y ellos quieren que ajá. uno les compre, pucha, Los mando mil, todo el las mil. carretón. Y entonces, ¿qué Ajá. les impide que ustedes se conviertan en distribuidores? Esto. Así también. Eso. Posiblemente esto, o posiblemente podemos negociar algo con el mismo fabricante. Difícilmente, digamos, vaya, en mi caso son mexicanos, en mi Es caso que son la mexicanos. competencia también a veces, Es otra a que me veces está no es matando. tanto el dinero, sino que es la competencia, porque por ejemplo, vaya, por darle, por yo decirle, va, yo pido cosas de Shein, no, hombre, usted, o sea, ¿cómo uno se va a poner con el fabricante a pedir eso? Si la gente aquí quiere comprar cosas de Shein, que en $3, porque así lo vio en la aplicación. Entonces, o vaya, digamos, maquillaje americano de marca, o sea, son cosas que no, pues, o sea, siento yo que ya cuando es
Cuando usted menciona lo de fabricante directo, no sé, o sea, aplica solo para cosas chinas, cosas que uno va a ir a buscar al centro, que palas, que radios, audífonos, o sea, cosas por el estilo. Ya creo que va enfocado quizás a otro A otro mercado. rubro, Ajá, a otro segmento. exactamente. Ajá, entonces, o sea, Sí. yo no es que no se pueda ni nada, pero acuérdese también que uno se tiene que identificar con para qué, bueno, o sea, qué es lo que a mí me identifica, en qué soy buena vendiendo, qué es lo que me gusta, vean. Sí. Entonces, vea, estaba ahí con eso. Y también antes que vaya a decir otra cosa, en lo de actividades clave no mucho entendí, o sea, no sé, no me quedó muy claro para yo poder hacer con mi emprendimiento. Las actividades necesarias, por ejemplo, la producción. En su caso, usted no produce, sino que usted distribuye. Sí, pero ¿Cuáles no me serían creo. la actividad clave de distribución? Ah, que usted distribuye todos los días, de lunes a domingo, por ejemplo. Ah, ya. Es una actividad clave que usted tiene, porque los demás solamente entregamos el día miércoles y el día sábado. Ya. Pero usted entrega los 7 días de la semana. Sí. ¿Ya? Por ponerle el ejemplo en la actividad clave. Y por ahí Catherine nos da una recomendación. Dice de una empresa que también vende por mayoreo. Hago las aclaraciones. Yo sé que llegar a los distribuidores es de lo más complicado que puede haber. Tranquilos, eso yo lo sé. Y yo que me dediqué a la venta de equipo tecnológico, o sea, comprarle a un distribuidor las computadoras era más fácil que comprarle al fabricante. Pero sin un 5, otro día se los cuento, pero sin un 5 en mi bolsa, llegué a comprarle al fabricante de equipo tecnológico. Sin un 5 en mi bolsa. Y por eso se los estoy diciendo con propiedad. Se Yo puede. tengo que oír eso, Miguel. Tiene que No, ¿cuándo contarlo van a dar esa todo. clase? Se puede, o sea, se puede hacer, pero lo he venido diciendo en todo este tiempo. ¿Cómo se venden ustedes? Esto es determinante. ¿Cómo se venden ustedes? Yo no me vendí como no tengo un 5, fíjese, y aquí vengo, ¿cree que me puede dar? ¿Cuánto es lo mínimo para comprarles a ustedes? Me dijo el fulano, $5,000. Y le dije yo, le prometo que en 30 días yo le he vendido $5,000. Pero necesito el producto. Se me quedó viendo el gerente general y me dijo, estás loco, no creo que logres vender $5,000. Si lo vendo, me empiezan a entregar producto sin necesidad de que lo pague primero. Sí, me dijo. Fue un mes que le puedo decir, me sudó, hasta ahí dejémoslo. Pero le vendí casi los $7,000. Y de ahí en adelante, don Miguel, bienvenido, pase adelante. ¿Cuántas computadoras se va a llevar este día? Necesito 5 computadoras. Perfecto, arréglenle las 5 computadoras a don Miguel. Él las va a venir a pagar dentro de 30 días. Hasta con mercadería en consignación, después de demostrar de que sí se puede. ¿Querían escuchar la historia? No se le estoy mintiendo. Le estoy diciendo, se puede. Que nos va a tocar. ¿Sí? Pero es como nos vendemos. De ahí en adelante, yo le puedo decir, le compré a cualquier fabricante y distribuidor de equipo tecnológico que me dio la gana comprarle acá en El Salvador. Porque obviamente yo ya estaba comprándole a uno de los fabricantes y fue así como, si le compra a ellos, ¿por qué no a nosotros? ¿Ok? Así es que adelante, a vendernos, a hacer nuestro modelo Canvas y siga soñando. Y hago la realidad, perdón, y hágalo realidad, ese sueño. Pero si usted solo dice, ah, tal vez un día lo haga. No, luche por hacerlo realidad. Véndase diferente, véndase exclusivo, véndase como que usted es la última en el desierto, ya sabe qué, ¿verdad?
letras de color rojo. Usted es la última en el desierto. Usted es el último en el desierto y se vende de esa manera. Un gusto. Feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cuídense. Por Buenas favor, noches, hacer el modelo gracias. Canvas. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas noches.